Problema de razonamiento matemático. Mira lo que dice. Seis amigos se ubican en una mesa circular y se sabe lo siguiente. Miren chicos, presta atención. E se sienta frente a B. A se sienta frente a F y a la derecha de C. Junto y a la derecha de E se encuentra D. Y nos preguntan, ¿quién está a la derecha de D? Ahora chicos, para resolver este ejercicio vamos a ayudarnos de un gráfico, ¿de acuerdo? Como se trata de una mesa circular, yo voy a dibujar por aquí una circunferencia que represente la mesa, ¿de acuerdo? Muy bien, y estamos hablando, miren chicos, de seis amigos, ¿de acuerdo? Entonces, como son seis amigos, yo voy a ubicar por aquí seis lugares. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ubicar según los datos que tenemos. Préstame mucha atención. A ver, en primer lugar nos dicen E se sienta frente a B. A ver, aquí podemos escoger cualquier lugar, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a ubicar por aquí a B. Ya, tú puedes ubicarlo en cualquier lugar y no pasa nada, no importa. E está al frente, o sea, por aquí está E, ¿de acuerdo? Muy bien. E está al frente de B, correcto. ¿Qué más? Nos dice A se sienta frente a F, ¿ya? Y a la derecha de C. A ver, si ubicamos por aquí a A, ¿no? Por aquí podemos ubicar a A. Aquí no puede estar A porque, mira, nos dicen que A está a la derecha de C, o sea, aquí no puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, si A se sienta frente a F, o sea, si este es A, aquí debería estar F, ¿verdad? Muy bien. A se sienta frente a F y además está a la derecha de C. O sea, aquí debería estar C, ¿verdad? Porque mira, a la derecha de C está A, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Tenemos por aquí, junto y a la derecha de E se encuentra D. Ya, a ver, aquí tenemos que hacer una reestructuración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque me dicen que a la derecha de E, o sea, a la derecha de E debe estar D, entonces aquí no puede estar C. Entonces, estos datos que hemos colocado de C, de A y F los vamos a tener que cambiar, ¿de acuerdo? A ver, a la derecha de E se encuentra D. Ya, ese dato sí es fijo ahí, ¿ya? Ahora, volvemos a este segundo dato. Nuevamente, A se sienta frente a F. Ya, entonces, la única posibilidad es que aquí esté F, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al frente va a estar A, ¿sí o no? Entonces aquí estaría A. A se sienta frente a F y a la derecha de C. Mira, entonces aquí debe estar C, ¿verdad? Para que A esté a la derecha de C. A ver, confirmamos. E se sienta frente a B. E se sienta frente a B. Correcto, muy bien. A se sienta frente a F. A ver, A se sienta frente a F. Muy bien, ¿qué más? Está a la derecha de C. Muy bien, está a la derecha de C. Correcto. ¿Qué más? Junto y a la derecha de E se encuentra D. A la derecha de E está D. Correcto. Muy bien. Ahora respondemos la pregunta. ¿Quién está a la derecha de D? Mira, si aquí está D, a su derecha, ¿quién está? Está F. Muy bien. Y esa es la respuesta. Lo máximo.